Super Walter. ¿Qué pasó, chico? Super Walter, perdón. Super Walter. En la esquina roja. Helio El Chingo Ortiz por un peso tiene 21 victorias, 3 derrotas y 15 victorias por nocaut. 7 libras. De coro. Mientras el colombiano Humberto Herrera presenta 21 victorias, 3 derrotas y 15 de las 21 victorias han sido por la vía del knockout. Humberto Herrera de Colombia. Estos hombres deberían estar al borde de los 69 kilogramos. Ángel Sánchez me dice. Sí, nuevamente el Chingo Ortiz, quien viene de ser derrotado por el actual campeón superligero de la Asociación Mundial de... Un hombre recio. Dale. Suena la campana y vamos para el primer round. El Chingo Ortiz y el colombiano Herrera. De 2-0 va Venezuela en cuanto a las presentaciones entre venezolanos y colombianos en la noche de hoy. En lo que han denominado la batalla de los médanos. La batalla de los médanos. Una gente cariñosa. Muy afectiva. La de coro. Bueno, ese gancho de izquierda. Se ve fuerte el Chingo Ortiz. Colocó un buen gancho de izquierda ahí. Y fogoso intercambiando con Humberto Herrera. En su casa. El Chingo no quiere tener mayor obstáculo esta noche. ¡Tremendo! ¡Madre mía! El Chingo de manera franca lo recibieron con un cross de derecha bárbaro. Eso Montero le cuenta la cuenta de protección a Helio Ortiz. Helio Ortiz, qué fortaleza, qué poder tienen uno de ellos, el venezolano. Les decíamos, él no quiere tener escollos. Trabaja con el jab. Doble jab, derechazo, gancho de izquierda. Está mal el colombiano Herrera. Gancho. Upper. Gancho. Helio Díaz domina. Helio Ortiz. Helio Ortiz, ¿te acordaste la buena época del boxeo? El guayanés, el upper de izquierda. Se está cayendo el colombiano, que sigue fajando. Vea un buen upper de izquierda el colombiano. Retrocedía el Chingo Ortiz y le aplicaron un upper. Castiga los costados. Se defiende el colombiano Herrera. En el primer asalto quiere terminar el Chingo. Qué buena pelea. Están intercambiando fuertemente ambos peleadores sin esperar el ABC ni el estudio. Golpe y golpe lo que están haciendo ambos contendores. Todo el país espera el combate de Noel Arambulet por el título mundial mínimo ante el colombiano José García. Este es el combate welter entre el Chingo Ortiz y el colombiano Herrera. Lo quiere liquidar. Primer round. El upper al plexo. Una buena derecha del colombiano y se ve muy fuerte en las 147 libras del Helio Ortiz. Y dio un paso a tiempo hacia atrás Helio, porque si no esa derecha se le estrellaba en la cara. El upper del Chingo. Un poquito más arriba de la faja. Bajó un tanto el Chingo Ortiz. Primer round. Categoría welter, el colombiano Herrera de trusa blanca y vivos azules, espalda el Chingo Ortiz con los colores nacionales. Ahí está, derecha, upper, bárbaro. Se va a acabar porque se está cayendo y se acabó. Increíble, el hijo de coro, Helio Ortiz, otro hijo de coro en una increíble victoria en las 147 libras, noquea a Humberto Herrera de manera impresionante, nocaut técnico, tiene que intervenir Enzo Montero, el tercer hombre cuadrilátero, y Helio Ortiz se apunta a una victoria en su récord, César. Hoy los árbitros no han dado segundas oportunidades a que se presente algo fatal, las intervenciones han sido oportunas, claras. Al ver al contrario, un entrenamiento muy fuerte, muy riguroso, claro, me quiero recuperar de mi derrota cuando la tuve en noviembre ante el campeón mundial. No me ha afectado para nada esa derrota, me ha dado más fuerza y más ánimo de seguir adelante. ¿Welter o super welter? Welter. Una pregunta, Helio, sé que esa pelea tuviste bastante inconveniente, te vimos muy fuerte con mayor...